Este programa les llega a ustedes por el día de Alt Pizza, Sakura Motorsport, Central Florida Turbo, Roadrunner Mufflers and Tires, Angel Guard, Truck Part Discount and Accessories, y Turrino Photo Studio. Bienvenidos a otro programa más de Revoluciones por Minuto. En el día de hoy los vamos a llevar directo a la pista de Salinas cuando celebramos el Día Nacional del Motociclista. Allí pudimos hablar con Edwin Cuadrado, entrevistamos a Nilda Idelfonso, la presidenta de Track Bike de Puerto Rico, también hablamos con los chicos de Butch Racing y por último, entrevistas con Juan Corbet. Veamos. Celebrando el Día Nacional del Motociclista y se encuentra a mi lado uno de los corredores más rápidos manejando motoras aquí en Puerto Rico, Edwin Cuadrado. Edwin, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Bueno, ready para lo que venga. Edwin, cuéntame un poquito, siendo tú el corredor más rápido, considerado uno de los corredores más rápidos de Puerto Rico, ¿cómo te sientes en el día de hoy estar en el Día Nacional del Motociclista? Esta es la mayor competencia de Puerto Rico, donde todos los motociclistas se reúnen y viene siempre lo mejor de lo mejor hoy. Hoy hay que demostrarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Edwin. Así es que nos vemos en la pista en un ratito.
haciendo un recorrido por aquí por la pista de Salinas, me encontré con cuatro integrantes del Team Bushwick Racing: Michigan, Bombi, Chuito y Chaka. Michigan, cuéntame, ¿qué te parece el día de hoy aquí, que se está celebrando el Día Nacional de Motociclista? Muy interesante, he visto unos buenos tiempos de unos buenos candidatos para unos buenos match con las motoras de nosotros. A mi derecha tengo a Chuito, uno de los mejores corredores de Puerto Rico y parte de mi team. Tengo a Chaka, que es el pitman, y Bombi, parte integrante del equipo. Se ha dado un buen evento. Esperemos a ver qué se dice en respecto a un rematch con la motora, ya que nosotros estamos invictos en Puerto Rico. Nosotros vinimos anteriormente a Puerto Rico y cogimos primero, segundo y tercer lugar. Tiempo que ellos tampoco han podido superar todavía. Veremos a ver si en esta tarde pueden superar los tiempos. Michigan, ¿pero en dónde están tus motoras? Mis motoras están en Aruba ahora mismo. Todavía ya llegaron a Miami, si no las tuviera aquí en el evento de hoy. Bombi, ¿qué tienes que decir a lo que dice Michigan? Bueno, estamos pendientes de lo que está pasando, la estamos pasando bien y si Dios quiere estamos para atrás aquí otra vez a coger. Chaka, cuéntame, ¿dónde está tu motora? Bueno, la motora ahora mismo está en el shop metida porque estamos en construcciones. Hoy viniste de espectador aquí a la pista de Salinas. ¿Qué te parece el evento? El evento está bueno, tú sabes. Venimos a ver los tiempos de la motora para que nos vengan y nos cuenten. Y pues, esperando a ver si nos pueden llegar a donde estamos nosotros ahora mismo. Bueno, pues ya lo han escuchado. Así es que falta muchísimo más. Quédese pegadito, ya volvemos. Salinas en el día de hoy sin dejar de hablar con el señor Juan Corbett, la voz oficial de Salinas Speedway. ¿Cómo estás? Gracias, Amanda. Bienvenida aquí a Puerto Rico a la Salinas Speedway, la cual me desarrollo como la voz oficial. Estamos bien contentos hoy en el Día Nacional del Motociclista. Un saludo a mi gente de Orlando, allá tu programa en televisión y en radio, que queremos enviar un saludo a todos los muchachos de Orlando, Florida, y a Ligio si nos está viendo por allá. Juan, descríbeme el Día Nacional del Motociclista. Pues mira, es un día de mucha acción. Es un día donde los cabillos y el manubrio son la orden del día. Las scooters, los full track, las motoras de calle, las motoras shootout, las motoras de los 7 segundos, de los 8 segundos. Todo el mundo en familia, mucho cromio, muchas chicas bailando, tarima. ¿Qué te digo? Es el día oficial donde los carros no entran. Simplemente las motoras y todo el mundo cabillo abajo. Un día oficial diseñado para el Día del Ciclista. De verdad que la pasamos en familia aquí bien chévere, a pesar que hoy hemos tenido un poquito de problemas con las inclemencias del tiempo. Y eso cambia también el ritmo de los motores y también la actitud de la pista. Siendo el narrador de esta carrera, ¿tienes algunos favoritos? Bueno, sí, tengo a sangre nueva, los muchachos de Racing Speed World, que está Davidito Fondón de 15 años, Luisito Sierra, que son muchachos jóvenes, y Termita, que le decimos a Chiqui, también otro de los corredores, 15 años, que ya están en los 9-0 y en los 8-6. Además tengo una bien favorita, que es Betty La Fea,
la nueva motora que está con el sistema de Sakura Fuel Management System, la computadora en motora, que es la de Víctor Luis, de Diagnostic Cycle, le enviamos un saludo también y estamos trabajando fuertemente en esa motora específicamente. Bueno, no se retiren porque vamos a ver bien pronto el desenlace de este magno evento desde aquí, desde la pista de Salinas. El Novel Sistema Computarizado de Manejo de Combustible FC10 de Sakura es el más versátil y completo en el mercado por sus múltiples ventajas. Controla motores desde 1 hasta 8 cilindros, 2 y 3 rotores. Tiene capacidad para capturar los datos más precisos para poder sacar el máximo provecho a su motor. Controla la aplicación de óxido nitroso progresivo y es bien simple en su programación y configuración. Forma parte del grupo de profesionales de la velocidad que actualmente le están sacando el máximo provecho a su combinación con la computadora FC10 de Sakura Motors. Ya llegó a la Florida lo mejor de lo mejor, Angel Guard, con una variedad de productos para mantener tu auto como a ti te gusta, el líder en brillo de gomas. Yo, Orlando Rodríguez, presidente de Angel Guard, le garantizo que nuestros productos son químicamente superiores a toda la competencia. Pruébalo. Si quieres que tus gomas queden con un brillo incomparable, usa lo mejor de lo mejor, Angel Guard. ¿Alguna duda? Si de equipo pesado se trata, aquí les vamos a presentar la tienda más surtida del centro de la Florida en accesorios para su camión. Bueno, Jorgito, cuéntale a los troqueros, ¿qué es Truck Part Discount? Bueno, Truck Part Discount es un nuevo concepto en accesorios y piezas. Tenemos el inventario más grande ahora mismo de la Florida. Bueno, mi gente, recuerden que los invitamos a la gran apertura de Truck Part Discount y la fiesta del camionero el 9 de diciembre. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Roadrunner Mufflers and Tires, especialistas en reparación e instalación de mufflers y con los mejores precios en gomas nuevas y usadas. Mantenemos el mayor inventario de mufflers de la ciudad. Teléfono 407-932-3055. Aquí en Roadrunner Mufflers los esperamos. Bueno, Maida, me preguntaste quién es la sangre nueva. Mira, aquí tenemos a David Fondón Jr. ¿Cómo te encuentras, Davidito? Nos encontramos bien hoy. Bueno, esta primera ronda eliminatoria, ¿cuáles son las expectativas en la motora? Bueno, tengo que darle mucha ventaja al del lado y voy a tratar de alcanzarlo y eliminarlo, por supuesto. Esta entrevista es para Orlando, ¿sabes? Dile la edad a la gente que están por allá visitándonos. Tengo 15 años. 15 años, esta es sangre nueva, Magda. Este es uno de los pupilos míos que tengo acá en Puerto Rico. Correcto. O sea, sí, los muchachos de Racing Speed World, David Fondón Jr., pero no se vayan, vienen por aquí, lleguen por aquí. Aquí tengo a Termita, el Termita que le decimos también de Racing Speedwork. Aquí lo tenemos. ¿Sabes por qué le decimos Termita? Porque miren, le comieron aquí el pelo y parte del cerebro. Pero es Termita, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien, a ver cómo, a ver qué pasa ahora aquí. Que yo creo que estamos teniendo problemas con los de los tiempos. Sí. Los tiempos van a correr con las largas, pero... Pero va a correr, va a correr. ¿Tu nombre para los muchachos allá de Orlando? Cristian, mi nombre es Cristian Santiago. Aquí a los chamaquitos de Puerto Rico. 15 años, así que esto es lo que hay, sangre nueva es lo que hay para Puerto Rico y para la gente buena allá en Orlando. Así que un saludo desde Puerto Rico, aquí con la sangre nueva.
chica bien atrevida. Y en el día de hoy, ¿con quién tú tienes un reto aquí en la pista de salida? Entendida que con Dorita. ¿Con Dorita? ¿Pero desde cuándo estás manejando ella? Aproximadamente ya más de 3 años manejando esta motora. Cuéntame un poquito del motor, de la motora, la composición. La motora es un motor de estilo. La brega es el Super Sport, creo que no es ese. Aproximadamente un degree, head, algo sencillo. ¿Desde qué edad estás manejando motora? Desde los 23 años. ¿Fuiste a una escuela para aprender o aprendiste en la calle, como quien dice? Aprendí en la calle. Bueno, ya lo he escuchado. Kimberly, número uno. Se encuentra a mi lado la presidenta del Club de Motociclistas de Puerto Rico, Hilda Ildefonso. Hilda, cuéntame un poquito, ¿cómo te parece el evento hoy? Bueno, el evento me parece formidable. Tenemos muchas motoras corriendo rápido. No tan solo eres la presidenta, sino que tú también manejas una motora. Cuéntame acerca de eso. Eso es correcto. Yo tengo una 7.5 con sistema turbo aspirado y estoy corriendo desde los 19 años. Ya soy abuelita. ¿Ha ganado algún evento? Sí, he ganado en campeonato de puntos. ¿Ha viajado a otros países a representar la isla? Bueno, simplemente he ido a mirar a la AMA Pro Star. Siempre he ido con unos corredores de aquí que han ido a correr allá. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya lo han escuchado. El novel sistema computarizado de manejo de combustible FC10 de Sakura es el más versátil y completo en el mercado por sus múltiples ventajas. Controla motores desde 1 hasta 8 cilindros, 2 y 3 rotores. Tiene capacidad para capturar los datos más precisos para poder sacar el máximo provecho a su motor. Controla la aplicación de óxido nitroso progresivo y es bien simple en su programación y configuración. Forma parte del grupo de profesionales de la velocidad que actualmente le están sacando el máximo provecho a su combinación con la computadora FC10 de Sakura Motorsport. Ya llegó a la Florida lo mejor de lo mejor, Angel Guard, con una variedad de productos para mantener tu auto como a ti te gusta, el líder en brillo de gomas. Yo, Orlando Rodríguez, presidente de Angel Guard, le garantizo que nuestros productos son químicamente superiores a toda la competencia. Pruébalo. Si quieres que tus gomas queden con un brillo incomparable, usa lo mejor de lo mejor, Angel Guard. ¿Alguna duda? Si de equipo pesado se trata, aquí les vamos a presentar la tienda más surtida del centro de la Florida en accesorios para su camión. Bueno, Jorgito, cuéntale a los troqueros, ¿qué es Truck Part Discount? Bueno, Truck Part Discount es un nuevo concepto en accesorios y piezas. Tenemos el inventario más grande ahora mismo de la Florida. Bueno, mi gente, recuerden que los invitamos a la gran apertura de Truck Part Discount y la fiesta del camionero el 9 de diciembre. Iturrino Foto Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Broad Runner Mufflers and Tires. Especialistas en reparación e instalación de mufflers y con los mejores precios en gomas nuevas y usadas. Mantenemos el mayor inventario de mufflers de la ciudad. Teléfono 407-932-3055. Aquí en Broad Runner Mufflers los esperamos.
Bueno, mi gente, y tuve la oportunidad de entrevistar a una de las grandes glorias que tiene Puerto Rico, nuestro Falito Racing. Vamos a ver qué él tuvo que decir en ese día cuando se celebró el Día Nacional del Motociclista. En el día de hoy me encuentro muy orgullosa y contenta de tener a mi lado dos grandes glorias de Puerto Rico. A mi lado derecho, el señor Raymond López, presidente de Salinas Speedway. Y a mi izquierda, el señor Falito, uno de las grandes glorias de Puerto Rico que puso los Mazda a correr en los 7 segundos. Falito, ¿cómo estás? Me encuentro de lo más bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, mi amor, yo estoy gozando de lo mejor aquí, gozando en este día tan espectacular donde celebramos el Día Nacional del Motociclista. Pero para que nos cuente un poquito más, vamos directo al presidente de Salinas, el señor Raymond López. Raymond, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, hoy ha sido un día excelente. Rompimos la marca de sobre 7,000 motoras en casa y realmente nos sentimos muy orgullosos de que podamos trabajar en nuestra pista para tener las condiciones perfectas para que ellos pudieran hacer tiempo y récord en el día de hoy. El evento nacional del motociclista se celebra todos los años aquí en Salinas. ¿Cómo comienza? Cuéntame un poquito. Dos veces al año, verdaderamente, porque la cantidad de motora y full track existente en Puerto Rico exige que se hagan dos veces al año. Primero, las full track no existían en ninguna parte del mundo legalmente. Nosotros trabajamos en NHRA para legalizarlo a ellos y gracias a eso, pues tenemos sobre 300, 400 full track en cada uno de estos eventos. Realmente nos orgullecemos de que realmente hemos sido pioneros en ayudar en el deporte de la aceleración en algo diferente. Muchas gracias, Raymond. Falito, cuéntame de esa gran experiencia que tuviste, una experiencia no podemos decir que buena, pero con tu automóvil. Bueno, pues hicimos un carro nuevo, un RX-8 que le hizo Tim Makami. Pues una experiencia lamentablemente, ya viene el séptimo pase, no abre el paracaídas y pues pasó lo que pasó, corrimos de capota, pero eso enseña a uno a desarrollarse más y pues estamos ahí casi ready, creo que ya para enero estamos ready con el carro y esperamos entrar a los nuevos récords que haya establecido ahora mismo actualmente. Siendo tú uno de los pioneros que puso los Mazda a gozar en los 7 segundos, ¿qué tú opinas ahora de los mecánicos puertorriqueños? Bueno, los mecánicos puertorriqueños estamos bien arriba. O sea, de verdad que estamos corriendo súper duro. Pero todavía, como dicen, que de la China queda jugo y seguimos hacia adelante. Falito Racing, vamos para encima. Y vamos para el año 2007, se van a establecer esos nuevos récords. En los full chassis, los 3/4 pues están cogiendo súper bien. Estamos cogiendo súper duro aquí en Puerto Rico. Y para el 2007 estaremos mucho mejor. Muchísimos tiempos Puerto Rico. Raymond, ahora últimamente están apareciendo récords que son inexplicables. ¿A qué tú crees que se debe eso? No son inexplicables. El puertorriqueño siempre se ha distinguido por su mecánica. Siempre hemos sido número uno. Y el puertorriqueño nunca se ha podido quedar atrás con la máquina americana que son el pistón. Nosotros somos el ruptor. Y el puertorriqueño con esa combinación que realmente nadie conoce, solamente que en Puerto Rico se han establecido todas las marcas mundiales aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, Falito fue el primero en toda la historia del Mazda con carburadores en correr 7 segundos. A eso ha cambiado mucho porque han llegado los turbos. Los turbos son como si tuviéramos 10 carburadores. Pues, Rafaelito, en el día de hoy se está adaptando a la nueva combinación y estamos seguros que Rafaelito estará en los 7-0 cuando regrese con su nuevo carro porque ya el motor experimental que hizo con la atrevida corrió 7.37 a 185 millas. Y eso es un carro que pesa 2,000 y pico libras. El carro que él tiene es más profesional que ese carro. Así que esperamos un nuevo récord. Bueno, ya lo han escuchado de la voz de el presidente de Salinas Speedway. No se retire, nos vemos en un momento.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana cuando les vamos a traer otro programa más de Revoluciones por Minuto. Y no se olvide de sintonizar La Grande 1030 todos los sábados de 9 a 10 y 30 de la mañana. Nos vemos en la pista. Bueno, troqueros, así que prepárense porque aquí tenemos uno de los muchachos que va a participar, Ángel, con su camión nuevecito. Pero por ahí yo oí rumores que esto es una vieja maquillada. ¿Qué tú tienes que decir a eso, Ángel? No. Yo no tengo que decir mucho. Eso lo dice todo. Que vengan para acá y el cromo que le falta se lo vamos a poner ahora aquí, Jojito y yo. Eso va a quedar brand new. Bueno, aquí estamos con Landy, otro competidor del 9 de diciembre que va a decir presente en la fiesta del camionero. Y me dice, bueno, Landy, cuéntame, ¿qué es lo que tú traes ese día? Bueno, traemos camiones, ya que es el día del camionero, ¿no? Para nosotros los latinos. ¿Y quién es el competidor? ¿Quién es el que está compitiendo contra? Ángel. Ángel, ¿y Ángel? ¿Dónde está Ángel? Pasa por aquí, Ángel. Bueno, ok, Ángel, a mí me dijeron que el truck tuyo es una vieja maquillada. Ahora, él te reta. Landy te reta. Yo te estoy retando a ti. Eso es permitido. Este es el cambio que tú estás preparado. Muy bonito. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿tú crees que tú tienes otro camión para que pueda competir con el de Ángel? Yo tengo 20. Ahora, ¿cuál voy a traer? No sé todavía. Pero vamos a ver qué pasa.